Muy buenas a todos, yo soy Andrea y en el día de hoy os voy a hablar un poco sobre el tema de lanzamiento de martillo. Hablando un poco de la evolución histórica, podemos observar los récords tanto mundiales como nacionales y podemos ver algunos bastante actualizados con respecto a otros. En los récords mundiales encontramos a Yuri con 86,74 metros, que desde 1986 no han podido superarlo. Y como récord femenino a Anita con 82,94 metros, que desde 2016 tampoco han podido superarlo. Como récords nacionales encontramos a Javier Cienfuegos, actualizado en 2019, con 78,16 metros. Y el más actual de todos, actualizado de 2022, con 72 metros de Laura Redondo. Hablando de sus inicios, se conoce que fueron los grupos célticos y germánicos que mediante esta práctica realizaban el culto al dios Thor, que era un lanzador de martillo, que investigando dicen que Thor era el único digno de portar el martillo y cuando no lo estaba usando tenía la costumbre de colgárselo en el cuello. Los orígenes modernos del lanzamiento de martillo fueron en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XIX. El artefacto, es decir, el martillo, es bastante similar al actual. La prueba de lanzamiento de martillo fue incluida en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904, aunque se establecieron las características actuales en 1908. En cuanto a los diferentes estilos de lanzar el martillo, contamos con el estilo primitivo, que se realiza en una posición estática, sin levantar los pies del suelo y volteando el martillo sobre la cabeza. En este tipo de estilo se utiliza el martillo de herrero, como podemos observar en las dos fotografías. También existe el estilo irlandés o de puntas, que apareció en el año 1900. Se cambió el tipo de artefacto a un martillo con una sola asa, permitiendo la rotación de todo el cuerpo sobre las puntas de los pies, existiendo un momento en el que no había contacto con el suelo. Por último, el estilo tacón punta, de la década de 1920 y 1930. La superficie del círculo es sustituida por antideslizante y se dan hasta cuatro giros. En la década de 1930, la escuela alemana incluye una variante, apoyando el borde externo de los pies. 20 años más tarde, en 1950, encontramos la técnica del Mehmet, el lanzador que se anticipa en cada vuelta al martillo. En 1960, con la técnica de Nemeth, se consiguieron 75 metros. Y 10 años más tarde, en 1970, el sector de caída reducido a 40 grados. Como he mencionado en la anterior diapositiva, aparte del sector de caída ser reducido a 40 grados, en esta década, en 1970, también encontramos el estilo contramovimiento, que se realiza con la cadera trazada y gran inclinación en la trayectoria del artefacto, consiguiendo hasta 76 metros. En 1986 hasta la actualidad se mantiene este último estilo. En cuanto a la reglamentación básica, el martillo se lanza desde un círculo de 2,135 metros de diámetro, desde una posición estacionaria y dentro de una jaula como la de la fotografía. Antes del lanzamiento, se permite colocar la cabeza del martillo dentro o fuera del círculo a elección del deportista. Importante tener en cuenta que no se puede salir del círculo hasta contactar el martillo en el suelo y se hará por la parte posterior del círculo, si no, será nulo. Es el único lanzamiento donde se permite el uso de guantes a condición que se vea la punta de los dedos, salvo el pulgar, y que sean lisos y sin rugosidades.
El martillo consta de tres partes: cabeza, cable que mide 1,22 metros y empuñadura. Respecto al peso, la femenina pesa 4 kilos y la masculina 7,260 kilos. La zona de caída, como hemos mencionado antes, está formada por un ángulo de 40 grados. En el lanzamiento de peso tenemos cuatro fases, que son posición de partida, volteos, giros y acción final. Y vamos a ver la descripción de cada uno. En la posición de partida, en el agarre, el asa se coloca en la segunda falange de la mano izquierda, para un diestro, si no al revés, abrazándola. Y la mano derecha se coloca sobre la izquierda de la misma forma. Los pulgares se entrelazan, el izquierdo sobre el derecho. En la posición de partida comenzamos de espaldas a la dirección de lanzamiento, con los pies separados a la anchura de los hombros y paralelos, las piernas flexionadas y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Pasamos a la fase de los volteos y son movimientos destinados a romper la inercia del martillo, que se encuentra en el inicio en la derecha. Se realiza una circunducción amplia con los brazos extendidos por delante y flexionados por detrás. La trayectoria del martillo es elíptica, con el punto más bajo cerca del pie derecho y el punto más alto detrás del hombro izquierdo. La tercera fase son los giros, que cada giro, tres o cuatro máximo, puede descomponerse en dos fases. Una fase bipodal, en la que se actúa activamente sobre el martillo, aumentando su velocidad, y una fase unipodal, en la que el pie izquierdo gira de talón, después borde externo y por último metatarso. A la vez que el tronco gira, los brazos van estirados. En la fase bipodal se apoya el pie derecho de nuevo de metatarso o planta, aumentando la velocidad angular del martillo hasta que los ejes de los hombros y caderas coinciden en dirección, excepto en el primer giro. La masa corporal se desplaza cada vez más a la izquierda y el punto bajo del martillo se sitúa cada vez más a la izquierda con cada giro que vamos haciendo. En la fase unipodal, el pie izquierdo gira primero sobre el talón, después sobre el borde externo y por último sobre el metatarso y el borde interior, cuando el martillo consigue el punto más alto. El martillo se mueve por inercia. Mientras tanto, la pierna derecha trata de disminuir el tiempo de esta fase adelantándose al martillo, una vez alcanzado el punto alto. Por último, la acción final, en la que el tronco se extiende hacia atrás con la cabeza inclinada. Las piernas se extienden quedando cruzadas por el giro del cuerpo y apoyándose sobre los metatarsos. Y se abandona el círculo de lanzamiento por la mitad posterior. En esta imagen podemos ver la acción final con claridad. Los errores más comunes son pasar las manos por detrás de la cabeza, trayectoria vertical del martillo, cruzar las piernas durante los giros, flexionar los brazos durante los giros, no mantener el equilibrio y soltar el martillo con un ángulo incorrecto. Algunas claves para su enseñanza son utilizar materiales alternativos, como picas, balones medicinales dentro de una red, escobas. También delimitar zonas de seguridad extensas y exentas de peligro. Y por último, que el círculo de lanzamiento debe ser antideslizante para que nadie resbale en los giros y puede dibujarse con una tiza. Espero que os haya gustado mucho este tema. Un saludo.